del músico michoacano Mariano Elizaga, que nace en 1786 y muere en 1842, vamos a interpretar el Vals de la Emperatriz. Esta partitura pertenece al archivo particular del músico e investigador Jorge Martín Valencia Rosas. Es una figura preponderante, don Mariano Elizaga, en la enseñanza y en la música del México independiente. Fue fundador del primer conservatorio junto con Lucas Alamán y, por supuesto, hacia 1822, pues es nada más ni nada menos que el maestro de piano de Ana María Huarte de Iturbide, siendo también este el que formara la capilla imperial, del cual don Mariano Elizaga formaba parte y era el maestro de esta capilla. Vamos a interpretar esta inédita versión.